El origen de nuestra comida revela el empuje de los colombianos. Él es Eliseo Millán y es uno de los miles de campesinos agricultores que hacen posible que el fruto de la tierra colombiana llegue a miles de hogares. Nosotros arrancamos aquí, el personal arranca a las 5 de la mañana, ellos se toman un chocolate y a 9 de la mañana empiezan a empacar este producto. Después es el momento de escoger lo mejor de su cosecha para cargar el camión. Arrancamos pues para la central mayorista, salen los camiones sobre las 7 de la noche, llegan a Corabastos. Y luego de una larga travesía, allí, en la segunda central de abastos más grande de Latinoamérica, su producto se suma a una inmensa variedad de alimentos que inician su comercialización y distribución. Hace 30 años traigo a la plaza mandarina, naranja, limón, aguacate. Es un producto muy bueno, viene directamente del campesino aquí en la ciudad. Posteriormente, el turno es para los compradores, que se abastecen en grandes cantidades para surtir sus negocios, donde a diario le compramos al popular vecino de la esquina. Yo merco en Abastos, porque Abastos pues llegan los mejores mercados, los buenos seleccionar para comprar para el negocio. Y en ese mini mercado o tienda es donde Doña María, Don Juan y todos compramos los alimentos para nuestras comidas. Así es el admirable proceso que atraviesa cada alimento para llegar a nuestra mesa. Y es que en esta central de Corabastos llegan diariamente un promedio de 8.500 toneladas de productos de todos los departamentos, convirtiéndola en la casa matriz del abastecimiento alimentario en Colombia. Informa desde Bogotá, Yomari Benavides.